Qué cuchi la gente que aplaudió. ¿Tú por ahí aplaudiste? Yes, sir, motherfucker. I have capillas, puto. Aplaudiste para tener la teleculcada, ¿no? ¿Cómo? Verga, ¿nos conocemos? No, pero me ves, está bien, el pinga, ¿qué tal? Eres arrecho, ¿no? Está bien, ¿cuál es tu nombre? Esa es la actitud que necesito esta noche, muchachos. Un aplauso para ustedes que vinieron esta noche, por favor. Y agotaron la función número 131 de este show en esta tarima, Francisco. ¿Tú puedes creer esa vaina? 131 veces la gente arriba, el culo, Berto. ¿Primera vez que viene? Sí. ¿De dónde eres? Caracas. ¿De Caracas? ¿Más gente de Caracas? ¿Y las demás? Tres carajos y las demás pura selvique. ¿Ah? ¿Puro Valencia? Verga, no, pero mira Valencia. ¿Tú cómo sabes tanto, marico? Si no verlos ustedes también. ¿Cómo sabes tanto? No sé, que de Valencia y supongo que hay más de Valencia. Si me ves Caracas, todo lo que es más. Ya va. Te faltó decirle, me monte y culero, la verdad. Puro capibara para ahí. Tú dices que tú eres de Caracas, tu esposa es de Valencia, entonces todos los demás tienen que ser Valencia. O sea, tu esposa te trajo un combo, gente. ¿Ah? Sí, pero por eso estoy interesado en qué haces, que eres influencer. Chicos, voy para allá a este show que siempre es bueno verlo. Ella es influencer, ¿no? No, no, no. Se trajo un poco de gente. Por suerte, los conoce a todos los de Valencia, que son bastantes. ¿Ah? La, no la pegaste tú, manito. Eres increíble, hermano. ¿Cuánta gente de Valencia por haber? Pero mira, no nos cambió. Ahora le dio pena. Sí, que no me gusta tanto ya. Caracas, Valencia. Maracay. No, está bien. No me dispares. Maracay, Maracay, Maracay. Napoli. ¡Para qué cuesto Napoli! ¡Napoli, de verdad! Eso está al lado de Maracay, ¿no? La pizzería de Maracay. ¡Donde todos los prones mueren! ¿Cómo? ¡Napoli! ¿Cuál es su nombre? Venezuela primero, después Napoli. Venezuela primero, luego Napoli. ¿Su familia es de Napoli? Sí, él es napolitano. Él es napolitano. La familia de Nicolás. ¡Mierda! ¿Cómo así? Si tenemos el carajito allá nos devolvemos. No sea chismoso. ¿Ah? No sea chismoso. ¿Yo? No sé, o sea, tú dices que no puedo averiguar mucho, pero está bien. Curioso, curioso, curioso. Oh, vale, pero viene a mi show, marico. Me está echando de pinga con verme. Vete para los despachos. ¿Cómo? Funcacho. ¡Funcacho! Virgen, están tratando de tapar la vaina, claro. No, vamos a cambiar de Francisco, ¿cómo estás? Mierda, ya me tengo un problema, señor. ¿Cuál es su nombre? Alfonso Palmieri. ¡Cuño de la madre! Alfonso Palmieri. Correcto. Correcto, un aplauso a Alfonso Palmieri, vale. Desde Italia. ¿Qué es lo mejor que tiene la tierra del Napoli? La pasta ante todo, la de los chinos. Es de los chinos. Ya me tengo un pedo. Ya, bueno, me tengo un pedo aquí durísimo. Pasta con mayonesa, señor. Ya, se va, de hecho, no es esta mierda. ¿Cómo? A la pasta no se le pone nada realmente, ¿verdad? Ok, ¿qué piensa de la mayonesa en la pasta? ¿Hay gente de Maracaibo aquí? Mira, ahí está la gente de Maracaibo, ¿cuál es tu nombre? Francesca, a juro, eres amante de la mayonesa, por ADN. ¡Wow! O sea, no te basta. ¿Y si intentamos morirnos en un día? Mayonesa, mantequilla, y al justo me digo esto, infarto. ¿Cómo era tu nombre? Francesca, que se llama exótico y bueno. Francesca. From italiano también. Oh, y tú le pones a tu pasta, le pones tu mantequilla y mayonesa. Mira, ¿de qué parte de Italia?
¿Ah, no sabe? Eso es lo que tiene tu papá como para que te creas el nombre y ya. Usted me camina por la calle empoderada, carajita. Usted tiene sangre italiana. De Cabimas, pero italiana. Está bien, tenemos gente. Coño, qué arrecho. ¿Cómo? Digo algo. Pero mira, aquí está. Otra vez, descendiente de italiano, no vas a creerte. Y que le pone mayonesa y mantequilla a la pasta. Alfonso. Es un crimen. Mierda. ¿Sabe rico? ¿Sí? ¿Lo probarías, Alfonso, solo por probarlo? Bueno, por respeto a él. Claro. Es que no importa la edad, siempre son unos pillines, ¿vale? Mira la gente italiana, ¿vale? Por respeto, el menor de edad, Alfonso, que es el preso. Tras la reja, perro. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo? Lo probaría para ver qué tal. Porque usted dice, si tanta gente le gusta, pues algo habrá ahí. Está bien. A ver, tenemos entonces, señor Alfonso, de Nápoles, tenemos, bueno, gente de Venezuela, levanta la gente de Venezuela, levanten la mano. Puña, vaina. Mierda, y esa cara de culo, pero gritas. ¿De dónde? De Maracay. De Maracay, claro, de tu alma no está. Quita sea, malandreo, me puedo ir a siempre. ¿Quién te dijo que Maracay es malandro? Ajá. Vamos a empoderar ahora a Maracay. Tierra de tal. No, pero yo he vivido muchas cosas por allá. Cuéntame tú. Porque de Valencia también se dice que no, ¿qué tal? Que no, pero eso allá es una ley. Ah, tú sí eres arrecha. Allá es una ley, pero Maracay no. Maracay no es malandro. Ahora, claro, malandro hay en todos lados, ¿no? Sí. Maracay no es malandro, mi amor, disculpa. No. Coño, verga, también, disculpa, ¿dónde estabas tú metido entonces? ¿Haciendo pizza con Alfonso? Señor Alfonso, seguro se me conoce. ¿Ah, sí? Este fue... ¡Ay, vaya mi niño! ¡Ya te metieron con peo! Acá está el problema. ¿Para dónde tengo que ir en Maracay? La Avenida Las Delicias. Avenida Las Delicias. Para el Castaño. El Castaño. Te vas para el Godón de Sevilla, te vas para el... Mierda, buena. Buena habitar por ahí de cositas claro, de para. Tengo 12 años, que no voy, ¿no? Ah, no. Cosas han pasado, mi rey. Cosas han pasado. Claro. Ya no venía la delicia, esta avenida te robamos. Hay gente buena, siempre hay gente buena. Ahí fue mal. Sí, es inevitable, porque bueno, qué sé yo, van a ir reproduciéndose como que lenta. ¿Y tú cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Y también eres de Maracay? Sí, pero yo en Dominicana. Ok. ¿Y comulgas con lo que dice ella? De que de verdad, nada de malandreo. O sea, quiero saber si estoy errado, porque... No, Maracay está rodeado de barra, eso hay que saber. Ok. Lo único bonito es la delicia y el carnal. Ok. ¿Y alguna vez tuviste amistades malandras? ¿Nunca? ¿Y por qué te ríes? ¿Qué pasó? Coño, de repente un bicho ahí que te dice un medio tumbado, marica, ¿tú sabes? Nunca. No. Siempre te rodeaste ahí con ella ahí en Las Delicias. O sea, tú los que están aprisionados en Las Delicias. Ustedes son los que están presos en esa vaina. Que no podemos salir, están los malandros en el borde. Está bien, está bien. Maracay, obviamente. Hay gente de Venezuela, pero ¿hay otros países? Colombia, Panamá, Perú. Mierda, verga, empieza a salir todo. Argentina, Perú. Verga, pero ya va, quiero que aplaudan a todos. ¿Y tú cuál es? ¿Suiza, perro? ¿Suiza? ¿De verdad? Qué bola que no le paré nada al tercer mundo, me fui directo para allá. Qué vaina uno tan pesetero siempre. ¿Qué Suiza, en serio, a ver? No, vale, aplausos a Perú, a Colombia, a Panamá, Argentina. Coño, por favor. Y Suiza. Aplausos. ¿Suiza, que estás viviendo por allá o...? Sí, 7 años. 7 años, pero eres venezolano. Sí, de Maracay. De Maracay. Todo lo que sea para borrar ese pasado. ¡Yo soy suizo! Todo para borrar ese pasado. ¿Y Maracay? ¿Es verdad entonces lo que me están diciendo aquí estos maracayeros de que no hay malandro? Ya, bueno, no me he actualizado, pero... ¿Hace cuánto te fuiste de Maracay? Siete. Hace 7 años.
O sea, duraste más de lo que... ¿Cuál es tu nombre? Duraste más de lo que duró Mónica. Mónica se fue hace 12. Y llegaste a presenciar Malandreo de Maracay. Ahorita vamos a hablar de Malandreo de Maracay. ¿Llegaste a presenciarlo? Ya, sí, claro. Hay en todo, como en todos lados hay. Uh-huh. Sus zonas rojas y las zonas, como ellos dijeron, también más turístico, qué sé yo. Ok, las delicias. Claro. Que tú pasas por ahí ya, que bueno, ya hicimos turismo, hijo, para la casa. Ya pasamos por ahí. ¿Nunca tuviste una amistad malandra en Maracay? Claro. Claro, está bien. ¿Dónde te la pasabas tú? ¿Tuviste una, y te llegaban con cuentos muy locos? ¿Algún cuento así malandro, súper loco de alguna amistad? Ya, pero es que... ¿Y ya siempre lo dices porque peleas o...? Yo me estoy haciendo el huevón, pero tienes como cuatro veces... ¡Ya, y ya, y ya! Ya es sí en alemán. ¡Ah, qué recho! ¿Me vas a enseñar vainas hoy? ¡Ya! ¿Cómo? Tienes la palabra, siempre respondes ¡ya! Tú eres un carajo muy complaciente. Ajá, ¿algún cuento así, malandro, súper loco? Amistades que llegaban con teléfonos que se robaban. ¿Qué monstruos esas amistades? No te la pases más con Juan, mamá. Él solamente roba teléfono. Bueno, pero mosca. Un día esto matan a alguien. Vainas normales en un hogar de Maracay. Ajá. Ah, y se acabaron los países. Habían bastante. ¿Cuba? No. Por ahí salió el primero. Como los Minions. Cuba, marido, increíble. Un aplauso para Cuba también. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Eric. ¿Y el tuyo? Ariel. Coño, se salvaron. Porque los cubanos vienen con nombres increíbles. Los venezolanos creemos que tenemos nombres así súper jalados por los pelos, pero nada que ver. Ariel y Eric. ¿Algún problema con Ariel? Ariel es la sirenita, ¿verdad? ¡Qué monstruo! ¿Sabes nadar? A juro sabes nadar. Ariel, claro, te vieron llegando tan rápido a Miami, que ese bicho es la sirenita, weón. ¡Qué monstruo, Ariel! ¡Que le voy a ganar a todos! Está bien. ¿Con quién viniste, Ariel? ¿Con? ¿Con tu novia? ¿Y es de dónde? De Maracaibo, ¿viste? Que sí, más gente de Maracaibo. ¿Cómo? Sí, sí. No, Maracaibo, ajá, gente de Cuba. ¿Se acabaron los países? Sí, porque a ellos les gusta la vaina. ¿Tú cuál es tu nombre? Joy. Ese, ustedes se quieren independizar a juro, ¿verdad? ¿Qué pasó por ahí? No, no, nada. Sigue con tu peo allá. ¿Hay otro peo por allá? Ah, tú eres maracucho. De bola que soy chismoso, no, increíble. 131 funciones de esta mierda matando chismes aquí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el peo por allá? Aquí hablando con él. Pero tú te ves un carajo honesto, tú sabes qué me vas a contar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te dijo algo el de allá? No, marico, estamos hablando de la pasta. Ahorita lo vas a cubrir, marico. Dime la verdad. Mierda, ¿quién se ríe así? ¿Todo bien? ¿Te coleaste? Y se puso seria. Claro que no. Yo le pagué la entrada. ¿Cómo? Increíble risa, wow. No la puedo imitar. ¿Y ella de dónde es? ¿Ella es la argentina, no? Ah, la esposa argentina. ¿Y de dónde eres? De Maracay. Te lo creo, te lo creo. ¡Vienen los Pacos! Cuando vengan los Pacos, tú nos avisas. ¡Ahí vienen! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Sos los Pacos! ¡Vámonos, marico! ¡Te he dicho que mi celular! Toda una novela. Ajá, ¿qué más tenemos por acá? Honduras, ¿qué esperaste? ¿Tú qué? Yo muy dignamente voy a esperar. Que esta gente diga todo. Honduras, un aplauso para Honduras, vale. Honduras, que tu plato típico es la baleada. Que es el mismo plato típico de Maracay. Allá donde más se cocina. Baleada por todos lados, vale, increíble. La tuya la vas a querer con limón. No, no, gracias. ¡Puf! Ella está recha, así que las delicias no. ¡Fuera de la delicia! ¿Cómo? En la soledad, no, tampoco. Soledad. Claro, no queda nadie ahí, lo mataron, está todo solo. Pa, 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 ya no hay nadie en la soledad, vámonos. Quédate tú encerrada que no te vieron, menos mal. Si la ves ahí, ah, querías saber si yo soy gay. Sí. Ajá, ¿por qué? ¿Qué te
¿Qué te indica? Porque tienes la duda. ¿Qué será? Ajá. Pero te estás tocando mucho el cabello. Y supuestamente eso es cuando la mujer está nerviosa cuando un hombre le habla. Y te está hablando un gay en este momento. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Me está echando los perros? No, pero, coño, qué perro más raro, ¿verdad? Tú ni de vaina me coges a mí, tú le metes a los tipos eso, ¿verdad? Demuéstrame, pues, que no le metes a los tipos, cógeme, pues, gafo. Coño, si es fácil cogerse a alguien. Coño, lo de bola es que no sigue y ya coronaste. Alfonso, ¿tú qué crees? Que yo voy para el... ¿Cómo, cómo? Es muy tarde, pero tú... Ahí, desde donde tú estás, ¿tú qué crees? ¿Que yo voy para las chicas o para los chicos? Exacto, yo quería evitarme esa vaina, pues. Que si le dan por el culo o no, viejo. ¡Ah, qué cuesta más que dicha, obviamente! ¡Qué maestro! ¡Es que maldita labia! Siempre ganan. Siempre ganan. Increíble, nunca están en la final de la Champions, pero siempre ganan. ¡No te me arreches, Alfonso! ¡Mira, se molestó! ¡El Napoli, puto! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Buen equipito que tienen. Buen equipito. Alfonso, ¿amas a Maradona? ¡Claro! ¿Lo viste jugar? Sí lo viste jugar. ¡Increíble! Mira, está parado. Le hablamos del Napoli y está parado. Así que ¡vamos, vamos! ¡Qué monstruo ahí con tu camisa! ¿Sientes mucho? ¿Tienes mucho sentimiento por tu equipo? Sí, pero quiero aclarar. Ok. Tranquilo, tranquilo. Caracas, el Fútbol Club, yo te entiendo la vino tinto, pero el Napoli. Ah, Francesca, van por ti, actívate. Yo sé que tú más que con esto, tú en especial. La mayonesa la pongo yo hoy. Romandito 1.